gracias, mi Jesús. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, junto a usted en buenasnuevas.tv, un canal de bendición para su vida. Gracias doy al Señor por permitirme esta bendición de poder estar primeramente en la casa del Señor y poder compartir también con ustedes, deseando que mi buen Señor siempre les guarde y les bendiga grandemente. Vamos a pasar a la palabra del Señor. La palabra del Señor, la que siempre hace bien escucharla y poder recibir de ella, porque es el alimento espiritual que mi Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que les voy a invitar a que abramos la palabra del Señor en el libro Evangelio según San Mateo. Según San Mateo, capítulo 6, del verso 24 en adelante. Mateo 6, del verso 24 en adelante. El primer libro del Nuevo Testamento. Conforme entonces a nuestra enseñanza, voy a estar dando lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nuestro Señor, desde el Sermón del Monte, que lo vemos en el capítulo 5 de este mismo libro, vemos cómo se reúne con sus discípulos y les empieza a enseñar ya en una mirada futura, sabiendo Jesús que Él tenía un tiempo específico
de vida en el ministerio que Dios, su Padre, le había encomendado, 3 años. Pero él también entendía que después de él, de su partida, más de alguien debía continuar la predicación del Evangelio. Y es cuando toma a sus discípulos y les hace ver, entender, que observen con profundidad lo que significa el Evangelio del Señor. El Evangelio es por fe y es para fe. Y nosotros debemos tomarnos de esta fe gloriosa para que por ella podamos tener bendición en esta tierra y también podamos tener bendición en la vida eterna. Amados en el Señor, la misma preocupación que tuvo Jesús con respecto a sus discípulos es también la preocupación que tiene nuestro Señor para conmigo, para con usted, para con usted, para con cada uno de nosotros, para que nuestro paso por esta vida sea conforme a la mirada del Señor. Muchas veces Jesús se vio enfrentado con los discípulos, donde ellos prácticamente tenían una mirada egoísta, material, y que ellos prácticamente observaban cosas de acuerdo a su visión personal y humana. Pero más Jesús siempre les reprochó y les habló diciendo que no debían hacerlo de esa forma, más bien debían observar esa mirada más allá de lo que ven sus ojos. Y es lo que también nos pasa a nosotros. Lo mismo que Jesús enseña aquí y dice, ¿qué haremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cómo lo haremos? Son preguntas naturales que todo ser humano se empieza a hacer, porque hay preocupaciones naturales en esta vida para nosotros. Pero amados hermanos de Covarrubia, hoy nosotros ya no estamos solos. Mi Señor es con nosotros. Y algo importante debemos considerar, que estamos aquí no por casualidad, sino que estamos aquí porque mi Señor le ha placido de traernos y de ponernos bajo un techo, bajo su casa espiritual, porque Él a mí y a usted nos quiere bendecir. Es cuando nos pone como ejemplo las aves de los cielos, dice que no trabajan, no hilan, no guardan en granero. Y dice, y mi Padre Celestial, ¿cómo no las viste y les da alimento? ¿Acaso hombre de poca fe, mi Padre no puede también bendecirlos? Mirad los lirios del campo, le dice. Ni Salomón aún se vistió con tanta hermosura, con tanta bendición. Y mírale, ellas recogen el agua que les cae y se van embelleciendo día tras día. Ni aún Salomón, que se considera el hombre más rico con toda la riqueza que Dios le dio, ni aún Salomón se llegó a vestir con tanta hermosura. Y Jesús recaba diciendo, hombres de poca fe. Y es lo que nos pasa a nosotros. La fe. ¿Tenemos fe nosotros? ¿Tenemos confianza en el Señor? Pablo llega a decir, si tenemos fe, pongámosla delante del Señor. Es decir, cuando cantamos, no cantamos solamente por una obligación, sino que tenemos que hacerlo con gozo, creyendo que el Señor está escuchando mi canto. Y como decían los ancianos, que esta oración, este canto, sube como un perfume agradable delante de la presencia del Señor. Y nuestra voz se eleva y llegas al cielo. ¿Y por qué no decirlo? Los ángeles se detienen,
El cielo se detiene para escuchar la alabanza de su pueblo en esta tierra. Pero cuando lo hacemos con fe, los cielos se estremecen y Dios bendiga a su iglesia. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe, creyendo que el Señor a mí y a usted nos va a escuchar. ¿A cuánto el Señor nos ha escuchado? A cada uno de ustedes el Señor le ha escuchado. ¿A cuánto el Señor nos ha bendecido? De una manera el Señor nos ha bendecido. ¿Acaso no es necesario darle la honra de vida a su nombre? Y de ahí surge la expresión fuerte en nuestra vida: Cristo vive, aleluya, bendito sea el Señor. Pero esto es por fe y es para fe. Santiago, el apóstol, dice en su escrito, en ese hermoso libro, que la fe sin obra es muerta. Nuestra fe debe tener frutos. Y es lo que conocemos por la Escritura, que el Evangelio debe ser predicado por testimonio. Anunciar cuando predicamos, porque el mundo nos enfrenta con sus artimañas a nosotros y quiere menoscabar nuestra fe, quiere hundir nuestra fe. Pero la obra bendita que Dios ha hecho en usted, ha hecho en mí, ¿quién la podrá sacar? Pablo, un hombre conocedor de la Escritura, además un hombre que conoció el Espíritu de Dios, un hombre que conocía al pueblo de Corintio, un hombre que conocía todo su intelecto de esta región, él llegó a decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es potencia de lo alto. Y él podía proclamar las virtudes del Evangelio. Amados en el Señor, cuando el Señor nos habla de fe, también demanda de mí y demanda de usted. Por eso es que el verso 35 nos llega a decir: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En resumen, el que honra a Dios, Dios le honrará. Si nos preocupamos de honrar a Dios, de bendecir a Dios, de dignificar su nombre, Él se encargará de todas nuestras necesidades. Y allí va mi devoción con fe, mi amor, mi pasión, mi entrega cada día. ¿Cómo está mi hermano? Aquí estamos con la ayuda del Señor. Vamos adelante, aunque andemos, como dijo el escritor, en valle de sombra o de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Y esta es la palabra de fe que nosotros debemos predicar. Cuando el cuerpo ciclista cantaba ese himno propio de su cuerpo, ellos decían que solamente se detenían para predicar, y lo demás era avanzar, seguir adelante, no detenerse. Miramos nosotros nuestra preciosa escuela dominical de hoy día, cuando nos hablaba cómo estos hombres del Sanedrín, Anás, Caifás, junto a todos los saduceos, que era un grupo político religioso que conformaba el otro grupo en Israel, en Jerusalén en esos tiempos, cómo ellos encerraron a Pedro y a Juan, creyendo que al encerrarlo en una cárcel a estos hombres, creyeron que ellos iban a terminar de predicar. Mas lo que había en ellos no los atormentó. En ellos se produjo una devoción, ese amor. Ni la cárcel de las murallas, ni los guardias,
ni las rejas que tenían candado, ni la oscuridad que ellos vivieron dentro de la cárcel, los dejó callado. Así también pasa en nosotros en estos tiempos. Muchas veces las murallas, los problemas son grandes y son difíciles. Pero amados de Covarrubia, ¡Cristo vive! A veces el ser humano se encuentra en un problema de oscuridad, en donde se ve que todo es tenebroso, es difícil, es complicado. Pero hoy, mis hermanos, les he invitado a orar el día sábado, el día miércoles, la oración del culto, la oración personal. Y la Biblia dice que todo lo que nosotros pidiéramos al Padre en secreto, Él lo va a recompensar en público. Pero eso es causa de nuestra fe. Es por eso que Jesús, cuando habla aquí, llega a decir: buscad. Una palabra, verbo imperativo, que termina en D, es una orden. Nosotros tenemos que buscar, no nos da la posibilidad, es una orden. Si nosotros buscamos al Señor, tenemos nuestro día seguro. Amén. Salimos de casa en tu nombre, Señor. La hermana que tiene negocio en la feria, en tu nombre, Señor. Bendecimos el lugar del negocio. Quien abre las puertas de su negocio establecido, en tu nombre, Señor, las abrimos. Porque tú eres grande y maravilloso. Y la gente dirá: mire a usted cómo le va bien y cómo lo hace. ¿Dónde está el secreto? Lo que hoy en estos tiempos hay mucha gente que busca otras aventuras. Busca a otros espíritus, carta, el tarot, las aguas y cuántas cosas para que les vaya bien en la vida, siendo que el secreto está en Cristo. El secreto está en Cristo. Mi hermano, el secreto está en Cristo. Bendito sea el Señor. Y cuando en nuestra vida está esa pasión, ese deseo, primero está el Señor. Esos ancianos antiguos que tomaban una locomoción y pagaban dos asientos porque decían: conmigo va el Señor. Preparaban en su mesa dos lugares porque su Señor estaba con ellos. Esa fe gloriosa: vamos, Señor, vamos, Señor, acuéstate conmigo. Señor, vive en mi vida. Esa pasión. Y la gente muchas veces: este está loco. No, no estamos locos. Es una verdad, una realidad. ¿A cuántos de ustedes, mis hermanos, a cuántos de ustedes el mundo ha querido avergonzarlos diciendo: tú soy canuta, tú soy canuta, tú soy canuto, tú eres uno de los que anda en la calle predicando, anda diciendo texto, tú eres uno de esos? ¿Cómo avergonzarlo? ¿Quién nos podrá avergonzar de este bendito evangelio? ¿Quién podrá quitarnos de nosotros lo que hemos recibido, lo que hemos vivido? ¿Cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Cómo podemos avergonzarnos? Pero a veces, por falta de la fe, no hay fuerza, no hay valor, no hay pasión, no hay entrega. Muchas veces marca un paso cansino en la vida. Pero Dios, amados de Covarrubia, nos bendiga. Avive, mi Señor, su obra en estos tiempos y la haga resplandecer para su gloria. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hermanos se acuerdan cuando aquí en el mes de marzo hubo el terremoto? ¿Se acuerdan del año 85? Cultito chico que había aquí. Y aquí habrían cuánto, más de 200 niños esa vez. Y estaba mi hermano René Retamal, estaba predicando ese día.
Y en esa ocasión se produjo ese problema. El terremoto movió, yo vi las lámparas como se empezaron a mover. Yo, que estaba acá arriba en el altar, vi las murallas como se empezaron a mover. Dije, Señor, esto viene fuerte. Y si alguno se recuerda, mi hermano quedó en una posición fija, sin moverse. Y muchos niños chicos, se metieron debajo de las bancas. No a llorar de pena ni de tristeza. Abajo se lloraron diciéndole, Señor, Señor, guárdanos, líbranos de todo peligro. Y en eso el Señor me levanta del asiento y me pongo como en este lugar y le digo, hermano, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Y empezamos a dar gloria a Dios, más gloria a Dios, más gloria a Dios. ¿Quiénes se acuerdan de ese acto? Más glorias a Dios, más gloria a Dios. Y dimos glorias al Señor. Y los vecinos de afuera veían como llamas que salían por las ventanas. Bendito día. Bendito día. Dios tiene poder para poder también en estos tiempos manifestar su gloria sobre nuestras vidas. Lo que Dios hizo en este tiempo, en ese tiempo, Dios también puede hacerlo hoy día. En usted, hermanita. Todo lo que usted pida en secreto, todo. Lo que usted pida en secreto. ¿Cuántas peticiones tenemos en nuestro corazón? ¿Cuántas? Creo que todos. Todos tenemos más de alguna petición. Y a veces peticiones muy guardadas. Porque más de alguien me dice, ¿y tú crees que el Señor te puede responder? Las guardamos y no las comentamos, pero mi Cristo las conoce. Pero Dios tiene poder para responder todas nuestras necesidades. Si Dios te responde una petición así, Dios tiene poder para responderte una más grande. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada. Entonces el Señor me invita a mí, lo invita a usted y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, su verdad. Y mientras busque eso, todas las otras cosas que son las materiales, el Señor las va a ir añadiendo. Y Dios tiene poder para suplir toda necesidad. Y cuando Dios provee, sobre abunda. Profetícelo. Todo lo que Dios provee, sobre abunda. Y no va a faltar. No va a faltar porque es la palabra de Dios. Pero para ello Dios demanda de mí fe. Demanda fe, esa fe que expresa, sí, Señor. Porque el amén significa, sí, Señor, amén. Así será, Señor. Yo lo creo. Porque tú vives para siempre. Porque en Cristo hay poder. La sangre de Cristo tiene virtud de lo alto. Y ella es la que a mí y a usted nos da seguridad, esperanza. Para poder seguir adelante, cualquiera sea nuestra situación, no se preocupe, mi hermano. No se preocupe, mi hermano, no se preocupe. Cualquiera sea su petición, su situación, aquí está el Señor. Para Él escucharnos, recoger nuestras peticiones y decirle, Señor, aquí estamos. Tú conoces mi corazón. Conoce mi necesidad. ¿Qué nos dice el Salmo por allá, el 37, que el Señor, ¿no es cierto?, responderá las peticiones de nuestro. Y más abajo, ¿qué es lo que dice? Encomienda a Jehová tu camino y Él. ¿Usted lo cree eso? Sí. Pero encomienda a Jehová su camino. Sí. Metas al camino de Dios. Sí. Metas en la huella de Dios. Métase, entremos al camino de Dios.
Señor, vamos a ir adelante. Imagínense estos hombres que cayeron presos, Pedro y Juan, conforme lo dice el capítulo 5 del libro de los Hechos. El ángel vino y les dijo a Pedro y a Juan, puestos en pie, anda al templo y enseñen lo de la vida, que era de Jesucristo resucitado. Y ellos salieron ellos y estuvieron en el templo. Ahora, el jefe de la guardia, cuando trata de explicar al Sanedrín y a los saduceos, le dijeron, teníamos todo cerrado, teníamos guardias, teníamos... No sé, dicen, no sé cómo salieron. El ángel del Señor acampa alrededor de los que temen a Dios. ¿Cómo Dios hará? ¿Cómo Dios hará un milagro? ¿Cómo Dios responderá a la petición de tu corazón? Yo no lo sé. Una cosa yo sé, que Cristo aún vive para siempre. Dios bendiga a Covarrubias. Dios te bendiga, hermanos de Covarrubias. Esa es la fe que yo debo manifestar, afirmar mi vida. Hoy nosotros, la iglesia de Cristo, nos enfrentamos a diferentes situaciones en esta tierra. Como lo decía recién, tarot, carta, agua, adivino, ¿cuántos hay? Imagínense, en una ocasión, salió en la prensa la última noticia, me parece en el mes de junio del año pasado, cuando la señora presidenta de la República invitó a una mentalista al Palacio de la Moneda para poder hacer algo, para ordenar su gabinete, su administración y para ordenar tantas cosas dentro de su gobierno. Ninguna de las cosas que hizo, Paulito, ninguna le dio resultado. 5 consejos le dio la mujer, ninguna le ha dado resultado. Desde ahí en adelante la administración es una realidad. Es una realidad. No le ha ido bien. Sí, Señor. Hay un Dios que está mirando al remanente de la iglesia. Bendito Dios. Ella es agnóstica. No cree en Dios. Pero aquí en Covarrubias, en el sauce, la central y en todo lugar donde habite un pueblo, hay un remanente. ¿Usted lo cree? Hay un remanente que está clamando, que está orando. Y aquí también hay remanente. ¿Pero cuántos somos? 10, 20. Dios quiere que seamos más. Porque cuando hay un remanente que está allí, Dios bendice a su pueblo. Y Dios trae respuesta, trae bendición, trae prodigio, trae milagros. Y las promesas de Dios se manifiestan. Imagínense todo lo que nos ha acontecido en estos últimos tiempos y lo que nos acontecía anoche. Solamente anunciaban unos chubascos. Nada más. Y todo lo que se ha producido. Desde Antofagasta hasta la región de O'Higgins. Toda la cordillera, lo que ha sufrido y lo que ha vivido. Y las situaciones, todas estas catástrofes. ¿Pero dónde estamos nosotros? Somos parte del remanente de esta iglesia. Porque la iglesia tiene 2 rodillas para inclinarse ante Dios. Así como lo dice la Escritura. Si mi pueblo se humillare y buscaré mi rostro, yo derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Usted lo quiere? ¿Quiere bendición de Dios? Tenemos que buscarle el ojo de Dios, la bendición del Altísimo. Pero muchas veces estamos con nuestra fe débil. Con nuestra fe débil. La incredulidad muchas veces llega al corazón
y el enemigo empieza a tronchar los corazones. Pero hoy, mi Señor, sane nuestras vidas. Mi Señor, corte todo nudo. ¿Lo quiere? El Señor, corte toda cadena. Mi Señor, abra candados. Y mi Señor, no solo abra las puertas de los cielos, mi Señor, abra los portones del cielo. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el Señor. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Amados de Covarrubias, la palabra en esta noche dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, no te preocupes. ¿Qué será del día de mañana? ¿Qué acontecerá? ¿Cómo lo haré? No te preocupes. Dice la palabra: el día de mañana trae su propio. Aleluya. Te pregunto. Jesús dijo: ¿acaso vosotros no valéis más que las aves del cielo? Nosotros somos más que las aves del cielo. Y si Dios las bendijo, ¿acaso Dios no nos puede bendecir más? Pero hoy te invito, abre tu corazón. Señor, mira mi corazón, mi incredulidad. Mira mi boca, mira mi pensamiento. He pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Señor, y no puedo más. La oscuridad me ha cegado. El dolor me ha atormentado. La ansiedad me ha desesperado. Pero hoy, Señor, confío en ti. Y mi Cristo bendito, que es amoroso, porque es amoroso, Él te tomará en sus brazos. Te llevará, te conducirá, no solo te vestirá, escucha iglesia, sino que te pondrá anillo en tu dedo, como lo hizo con el hijo pródigo. No solo lo bañaron y lo vistieron, el padre dijo: póngale el anillo, es decir, restituirlo a su grado, a su puesto, a su lugar. ¿Y qué dijo el papá en esa parábola? Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Hoy, mi Señor, quiero hacer fiesta contigo. Amén. Y conmigo. Pero ¿qué hizo el hijo pródigo cuando, antes que llegara donde su padre? He pecado contra el cielo, contra Dios. ¿Y qué dijo él? No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como el último de tus jornaleros. Pero el padre no lo quiso colocar en esa posición, sino que lo llevó al lugar que le correspondía. Y ese niño, ese joven, gozó de las promesas de Dios. Lo que falta en nosotros es ese verdadero arrepentimiento. He pecado contra Dios y contra mis hermanos. ¿Me entiende, iglesia? He pecado contra Dios y mis hermanos. Señor, perdóname. Y Dios del cielo, hermanos, derramará bendiciones hasta que sobre. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios?
Empieza a abrir tus brazos. Empieza a proclamar la bendición de Dios. Y Dios del cielo, como lo hizo antes de ayer, como lo hizo ayer, hoy también. Hoy es el día de bendición. Y hoy el Señor cumplirá esta palabra. Pero debemos encaminarnos y buscar a Cristo y adorarle a Él en espíritu y en verdad. Dios bendiga su palabra, la cual para mí trae una bendición, para usted trae una bendición. Y amémosles al Señor por sobre todas las cosas. Para el Señor, para Él, solo para Él, sea toda la honra, sea toda la gloria, porque Él vive y reina para siempre. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.